Sus padres esperaban una niña. Habían elegido el nombre, Francis. Pero el destino quiso lo contrario. Aquel niño, nacido en el seno de una familia italoamericana, crecería para convertirse en uno de los cantantes más importantes de la historia. Con ustedes, Frank Sinatra, aquí, en Inolvidables, por las pantallas de Bonita Televisión. Francis Albert Sinatra de la Garaventa fue un cantante y actor de origen italiano reconocido mundialmente. Nacido en Hoboken, New Jersey, un 12 de diciembre de 1915, llegó a ser uno de los cantantes y figuras más importantes de la música del siglo XX. Su exitosa carrera y repertorio se basaron principalmente en la obra de los más influyentes y reconocidos compositores populares de la época, como Cole Porter, Jimmy Van Heusen, Sammy Cahn y George Gershwin. Un dato digno de resaltar es que Frank Sinatra fue el primer cantante en darle un uso consciente a la amplificación del sonido con el fin de encumbrar su voz por sobre la música de la orquesta, para de esta forma acercar más íntimamente el susurro de su voz al oído del público. Paradójicamente, esta estrella mundial tuvo un nacimiento sumamente traumático. Su madre Dolly quedó imposibilitada para tener más hijos, además de casi perder a Frank tras el complicado parto. Los forceps utilizados le perforaron un tímpano y le dejaron una cicatriz detrás de su oreja izquierda. En su adolescencia desarrolló una personalidad más bien desafiante y bastante desordenada, según recuerdan profesores que lo conocieron en esa época. Su actitud fue en parte por su afición al boxeo, ya que su progenitor había sido boxeador profesional. Luego de dejar completamente de lado los estudios, comenzó a trabajar junto a su padrino en el Jersey Observer. Tuvo varios encuentros con la policía producto de la vida de pandillero que estaba llevando. Luego, en el año 1932, conoce a Nancy Barbato, con quien sostuvo una relación durante algunos años, para luego, en 1938, contraer matrimonio con ella. Make it one for my baby and one more for the road. Frank participó de un concurso radiofónico llamado Major Bowes Amateur Hour para luego participar en presentaciones en distintos bares del sector. Esto le ayudó a impulsar su carrera artística. En el concurso se presentó junto al trío Three Flashes, que para ese puntual momento se hicieron llamar Hoboken Four, obteniendo el primer lugar del concurso y adjudicándose una gira promocional patrocinada por el programa. Luego, de manera inesperada y tras profundas diferencias con el resto de los integrantes del grupo, a los 3 meses, Sinatra deja la gira y el grupo para retornar a casa. Tras este episodio, Frank, a pesar de su enorme admiración por Bing Crosby, hizo lo posible por desapegarse del estilo de su gran referente para establecer un estilo propio. Pero tenía un problema. Había muy poca potencia en su voz, y esto debido a que no sabía proyectarla. Pero su conocimiento radiofónico le mostró que con un micrófono con amplificación podía hacerse escuchar como y donde quisiera, herramienta que se convirtió en uno de sus eternos y principales aliados para hacerse conocido en todo Estados Unidos en un corto tiempo. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. Let me swing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, in other words, I love you.
song, let me sing forevermore, because you are all I worship, all I long for and adore. In other words, love